me ha asustado un poco como hacia dónde vamos. O sea, me ha dado un poco miedo que un virus sea capaz de parar el mundo y lo ha sido. Con lo cual yo creo que lo más importante que deberíamos plantearnos es cambiar un poco a lo mejor toda nuestra mentalidad. Por otra parte, creo que también hemos cambiado nuestros valores y nuestras relaciones con los vecinos, con la familia, o sea que también ha tenido sus cosas buenas, que podemos vivir con menos cosas, en fin, ha habido cosas esas, pero me deja un poco o sea, creo que hay un antes y un después de COVID-19, pero realmente me preocupa bastante. ¿Qué haremos? Pues afrontar lo próximo que venga con nuestra organización, que afortunadamente yo creo que tiene bastante músculo, que estábamos bastante preparados. Hemos afrontado bien esta circunstancia que era impensable, desde luego. Yo creo que los presidentes no tenemos una mentalidad especial como una caja de presidente. O sea, tenemos una mentalidad de voluntario, que hoy estamos de presidente y mañana volvemos a ser voluntarios. De cara al futuro, no sé si aprenderemos o de aquí 3 semanas estaremos exactamente como el día 10 de marzo o el 8, tomando lo primero que ha hecho la gente, salir a tomar una caña, donde han podido. Anda que no hay cosas más importantes que hacer. Después resultará que más de un coche no arranca porque no se les ha ocurrido encenderlo. Pero lo primero era ir a sentarse a una terraza. 17 exposiciones de gente sentada en la terraza, uno que ha ido a ver la familia. Bueno, pues la mentalidad que tenemos es esta. Entonces, no sé si aprenderemos, si las ciudades aprenderán que sin coches también se puede vivir y se puede respirar hasta mejor. Yo me temo mucho, y no es que quiera ser derrotista, que volveremos a la puñetera sociedad de consumo a la que nos den pista. Los que puedan, los que no puedan, pues porque no pueden, pero no porque no quieran.